Listo. Entonces, una vez dicho eso, comenzamos con la parte introductoria también al tema. Hoy vamos a tratar el tema que ya les mencioné sobre sinusitis y apnea. Para recordar esto, tenemos que saber que nuestro sistema respiratorio se divide en dos grandes grupos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos grupos? La vía aérea. Ambas vías aéreas, pero cómo se subdividían, ¿de acuerdo? En vía aérea superior y la vía aérea inferior. En la vía aérea superior ya hablamos de las fosas nasales, estamos acá involucrando todo lo que es la nasofaringe, también estamos incluyendo acá a todo lo que es el esófago, ¿no? La laringe, ¿sí? La laringe. Todo eso estamos involucrando en la vía aérea superior. Y en la vía aérea inferior ya hablamos sobre la tráquea. Estamos acá incluyendo también a los bronquios. A los bronquios, los bronquiolos. Y también a los alveolos. En estos dos grupos se va a dividir el sistema respiratorio, tanto vía aérea superior como vía aérea inferior. Y cada uno tiene la función importante de no solamente transportar el oxígeno que está en el ambiente hacia el interior, sino también de permitir el intercambio de gases, como son aquí en los alveolos. Y habíamos mencionado anteriormente también los alveolos, histológicamente está compuesto por dos tipos de células, ¿no? Los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. No olvidar que el tipo 1 se encarga del intercambio gaseoso, ¿no? Del intercambio gaseoso. Mientras que el tipo 2 se encarga ¿de qué? De mantener la tensión alveolar. Tensión alveolar. La tensión alveolar. ¿A través de qué sustancia? La surfactante. Surfactante. De acá es la división anatómica. Ahora, en cuanto hablemos de los pulmones, netamente, tenemos que recordar también ciertas cosas para poder saber más adelante ciertos procesos fisiopatológicos que están ocurriendo. Nosotros tenemos, ya sabes, dos pulmones y cada pulmón se divide en lóbulos. El pulmón derecho se divide en dos lóbulos, mientras que el pulmón izquierdo solamente. Perdón, en tres lóbulos se divide el derecho y mientras que el pulmón izquierdo se divide en dos lóbulos, ¿no? Uno superior, un medio y un inferior. Pulmón derecho, esto es derecho. Y para el pulmón izquierdo solamente el lóbulo superior y el lóbulo inferior. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque hay ciertas enfermedades o patologías que van a estar presentes en todos los lóbulos. O simplemente van a estar separados o van a estar en su medio ambiente en ciertos lóbulos. Por ejemplo, en el lóbulo superior, en la porción apical, que es esta zona, mayormente las enfermedades que pueden proliferar ahí son la tuberculosis. El micobacterium tuberculoso es aquel que predomina en esta zona. Otra de las enfermedades que pueden generar un proceso infeccioso o en las zonas de los otros lóbulos son en el medio inferior, principalmente las neumonías. Las neumonías mayormente van a encontrarse en esta zona, en los lóbulos inferior y medio. Y en el izquierdo, obviamente, solamente en el inferior, ¿sí? Las neumonías. Si hablamos de abscesos pulmonares, mayormente los encontramos en las pleuras, no los encontramos netamente en el pulmón. Y la pleura, recordemos que es una capa, ¿sí? Serosa, que va a recubrir toda la cavidad, todo el órgano del pulmón.
Y esa pleura lo que va a generar es mantener la resistencia y también secretar un líquido dentro del mismo, ¿sí? El líquido pleural, que va a evitar el friccionamiento del pulmón durante el proceso de la respiración. El líquido pleural. Y el moradito, como le había mencionado, es la pleura. La pleura. No olvidar que también en la pleura hay dos divisiones, una pleura parietal y una pleura visceral. En la parte de parietal está más en contacto con las costillas. La visceral ya tiene un contacto más directo con el pulmón, con los pulmones. Esto de acá es lo que necesitamos recordar más que todo en la parte anatómica, ¿ya? Saber dónde, cómo se dividen los pulmones, en qué lóbulos podemos encontrar ciertas características o ciertas enfermedades, ¿ya? Había mencionado que en la pleura también puedo encontrar otras enfermedades como los abscesos pleurales o los tipos cáncer también igual, que pueden proliferar, ¿no? Cáncer o los famosos. También pueden estar los abscesos dentro de la cavidad pulmonar, bueno, dentro del pulmón, no hay ningún problema, también lo podemos encontrar ahí, pero es más frecuente encontrarlo a nivel de la pleura. Otra de las enfermedades también que es común encontrar es el exceso de líquido que se encuentra en la pleura. ¿Sí? Exceso de líquido. Voy a borrar esto. Y voy a poner. Sí, el exceso de líquido que podemos encontrar aquí, obstruyendo, inhibiendo o comprimiendo ciertas partes del pulmón y desplazándolo. A eso nosotros denominamos como que, como el edema de pulmón, ¿no? Como edema pulmonar. Edema. Y todo este cuadro, todas estas enfermedades me van a generar cuadros clínicos característicos y propios de cada uno. Por ejemplo, la tuberculosis, si bien es cierto, coincide con todos en la tos, también conlleva la pérdida de peso, también conlleva las sudoraciones nocturnas, que eso no lo tiene ninguna otra enfermedad que también va a afectar a nivel del pulmón. También lo que se debe saber es que el edema pulmonar mayormente en los pacientes se va a generar la complicación durante el reposo, en donde el paciente está completamente horizontal, es decir, el paciente está durmiendo y mientras duerme, se genera en el pulmón, se está acumulando el líquido que se desplaza y lo que le va a generar es un proceso de disnea, es decir, la dificultad para respirar. Eso de ahí tenemos que conocer más que todo por el ámbito anatómico. De ahí. ¿Hasta acá, doctor, alguna duda, alguna pregunta que tenga? Está todo claro. Sí, listo. Entonces, vamos a hacer un cuadro, un esquema que le va a permitir entender un poco más todo lo que ya le hemos mencionado. Para ello tenemos que recordar, uno, la fisiología respiratoria y la mecánica ventilatoria. Poner acá. Mecánica ventilatoria. Y cuando hablamos de mecánica ventilatoria, tenemos que recordar también la composición de los elementos que nosotros respiramos. Y eso estamos hablando del aire, ¿no? Del aire ambiental. Aire seco o ambiental. Y este aire tenemos que saber cuál es su composición. Principalmente el oxígeno, a pesar de que es el gas que necesitamos nosotros para respirar, en el ambiente encontramos en un 20,98%. Otros elementos, como por ejemplo el CO2, lo encontramos también, pero en poca cantidad, en un 0,04%. Y aunque no lo crean, la mayor cantidad de gas que nosotros también respiramos y que encontramos en el ambiente es el nitrógeno, con 78,6%. Todo esto me va a ir. Y otros gases, bueno, el porcentaje que falta para completar el 100%. Y estos son los que nosotros necesitamos respirar, principalmente el oxígeno, ¿no? Que está en un 20%. Algunos dicen 21%, lo redondean directamente el porcentaje, pero en sí es un 20,98%. Ahora, ese es el oxígeno que nosotros respiramos, pero ¿qué me permite relajar o contraer los bronquios a nivel pulmonar
con la finalidad de captar mayor porcentaje de aire o menor porcentaje de aire. Y acá ya hablamos de que nuestro sistema respiratorio está controlado por un sistema nervioso autónomo. Autónomo, ¿no? Y en el autónomo se clasificaba en dos, ¿verdad? ¿Cuál es esa clasificación, doctor? ¿Cómo se clasifica el sistema nervioso autónomo? ¿Recuerda? El sistema nervioso autónomo se clasificaba en dos, ¿no? Un sistema nervioso simpático y un sistema nervioso parasimpático. En la parte del nervioso parasimpático, lo que hace en el bronquio es una contracción, una broncocontracción. Mientras que en el simpático lo que se genera es una broncodilatación. Una broncodilatación. Y en el simpático, no olvidar, está utilizando como neurotransmisor a la adrenalina y la noradrenalina. Mientras que en el parasimpático, a la acetilcolina. Como segundo mensajero, como neurotransmisores importantes. Ahora, con la ventilación pulmonar, nosotros sabemos que hay dos procesos, la inspiración y la expiración. Vamos a hacer acá el esquemita de los pulmones. Y lo mismo aquí. Listo. Nosotros acá tenemos dos procesos de la mecánica respiratoria en las cuales hablamos sobre el proceso de la inspiración. Inspiración es el ingreso del oxígeno ¿hacia dónde? Hacia los pulmones. Mientras que acá tenemos la expiración. La expiración. Expiración con X o con S, no hay ningún problema. En las cuales el oxígeno, bueno, el oxígeno no, el CO2 está saliendo de los pulmones hacia el exterior. Vamos a comenzar con el proceso de la inspiración. Durante el proceso, nosotros utilizamos cierta cantidad de músculos y también recordamos que necesitamos las presiones dentro del pulmón para que pueda generarse ese intercambio de gas. No olvidar que dentro de la cavidad torácica la presión es negativa, mientras que en el exterior es positivo. Por eso un intercambio de gases ocurre con facilidad porque ingresa y sale al mismo tiempo porque se repele por los tipos de presiones que se está presentando. Además, a nivel de los pulmones, durante la inspiración disminuye esa presión pulmonar, ¿sí? Disminuye para que pueda aumentar o se pueda distender con mayor facilidad los músculos y el mismo pulmón. Dentro de estos también los músculos que nosotros utilizamos para la inspiración es principalmente el diafragma, músculo diafragma, ¿sí? Que me permite distenderlo. En este caso el diafragma se contrae, pero permite la distensión de los pulmones. El esternocleidomastoideo, ¿sí? Esternocleidomastoideo también me permite en los cerratos anteriores, cerratos anteriores,
También me va a permitir los músculos escalenos que se encuentran en el cuello, que van a llegar directamente hacia la clavícula, los escalenos, y los intercostales externos. Esos son los principales. Intercostales. Intercostal. Los intercostales externos son los que me van a permitir a mí inspirar, generar el proceso de la inspiración. Voy a hacer más grande acá el título para que no pierda en esto. Inspiración. Es lo que ocurre. Ingresa el aire, disminuye la presión dentro de la cavidad pulmonar, se distiende los pulmones, se contrae el músculo diafragma para poder mantener, bueno, expandir casi todo el tórax. Y eso lo permite que los cerratos anteriores, esternocleidomastoideo, los escalenos y principalmente los intercostales externos. Y este le pueden hacer pregunta de examen. ¿Cuáles son los músculos que se van a encargar de la inspiración o que están dentro de la inspiración? Y le van a poner intercostal externo y interno. Tiene que elegir solo uno. Entonces, en este caso es el intercostal o los intercostales externos. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre durante el proceso de la expiración? De la expiración, expiración, durante este proceso, los pulmones comienzan a cortarse, ya no se distienden, solamente se contraen para poder así, ahí está. Para poder así eliminar la mayor cantidad de CO2 que se está eliminando, está saliendo. Acá es el oxígeno, mientras que acá es el CO2. Y durante todo este proceso, ¿qué ocurre? Ocurre la relajación del músculo diafragma, ¿sí? El diafragma también se ve involucrado. Para no confundir, acá lo voy a poner. Relajación del mismo, ¿ya? Relajación del diafragma. Relajación del diafragma. Mientras que en la inspiración habíamos dicho que se contrae, ¿no? Hay una contracción. Muy bien. ¿Qué músculos están involucrados acá en inspiración? Durante el proceso de la inspiración, los intercostales, pero ya los internos, ¿no? Los intercostales. Estos son los principales músculos involucrados, junto con el diafragma, pero durante el proceso de la relajación. Acá también podríamos mencionar que para que pueda contraerse la caja torácica, estarían involucrados también otros músculos que están ya del aparato abdominal, como son los rectos del abdomen, músculo recto del abdomen. También va a estar involucrado en el mismo, durante su proceso de relajación y contracción. Durante la relajación lo que va a permitir es que el tórax se acorte y traiga, mientras que se expande durante el proceso de la inspiración. Y aquí la presión respiratoria ya hace que la presión intrapulmonar aumente, es decir, aumenta la presión. Hay un aumento de la presión intrapulmonar y esto lo que genera es que el gas pueda salir con mayor facilidad durante proceso mecánico de la expiración. Y todo ello lo que va a conllevar es que tenga que facilitar tanto el ingreso como la salida del oxígeno y del CO2 que se están produciendo aquí bueno, a nivel de pulmón, que se está generando como intercambio, con la finalidad de que ninguno de los dos se llegue a acumular dentro del mismo. Y si esto llegase a pasar, entonces generaría otros problemas de salud, complicaría al paciente con otros problemas de salud. Muy bien, aquí como dato, no olvidar también que las presiones dentro de la cavidad pulmonar durante la inspiración, durante el proceso del ingreso del aire, la presión alveolar, que me permite el intercambio de gases, la presión alveolar es de negativo, como habíamos dicho, ¿no? Menos de 1 centímetro de agua. Esto es como presión, ¿ya? Las presiones en este caso se van a dar con centímetros de agua.
mientras que la presión alveolar en la expiración va a ser positivo y eso es más un centímetro de agua. Esto también le pueden preguntar. ¿Por qué es importante esto clínicamente hablando? Porque si nosotros como encontramos un paciente que tiene una enfermedad llamada neumotórax, en el cual el pulmón se está, bueno, las cavidades pulmonares se están llenando de aire, no en el espacio pulmonar, sino en el pleural, y necesitamos drenarlo, nosotros tenemos que tener ciertos elementos al vacío que me permitan mantener esta presión de menos uno o de más uno durante la expiración y la inspiración. Entonces ahí realizamos lo que se llama una toracocentesis y drenamos la cantidad de aire, o también puede ser de sangre, de líquido que se está acumulando dentro de las cavidades propiamente dichas. ¿Ya? Eso es lo que se tiene que entender en cuanto al proceso de la inspiración y de la expiración, para que podamos llegar a entender cómo es que se genera esos cambios. Y cada uno de estos, a las finales, lo que me va a conllevar es una determinación de presiones y capacidades pulmonares. Entonces, yo tengo acá mi diagrama, más o menos así. ¿Sí? Más o menos de esta forma, en las cuales voy a comenzar a dividir o separar por tanto capacidades como volumen. Y ahora, ¿qué es un volumen? ¿Qué es una capacidad? El volumen es, bueno, la corriente o las cantidades que se tienen de oxígeno dentro de los pulmones con la finalidad de que estos fluyan, estos cambien. Mientras que las capacidades son aquellos en el que el volumen del pulmón nos permite generarlo o no. Vamos a hacer acá un esquema. Menos esto viene así. Eso es de acá lo que ocurre durante el proceso de respiratorio, tanto de la inspiración y la expiración en los diferentes segmentos. Cada una, habíamos dicho que tiene unas presiones, ¿no? Unos volúmenes de aire que se van a acumular, y eso lo van a traducir en volumen, pero en volumen de mililitros. Entonces, volúmenes pulmonares, ahí hay mililitros, ¿ya? Mientras que esto es el tiempo en el que se va a producir cada uno de los pulsos. Muy bien, en lo que respecta a la primera, la grande, es la capacidad, el volumen de reserva inspiratoria que abarca desde este punto, ¿sí? Es aproximadamente 3.000 mililitros, hacia el máximo de distensión del tórax, del pulmón, que aproximadamente son 6.000 mililitros, es decir, casi 6 litros de capacidad pulmonar que tenemos durante el proceso de la inspiración. El volumen corriente simplemente es esto, es un proceso de inspiración no esforzada, es el volumen corriente, y esto mayormente está entre los 200, perdón, en los 2.000 y 3.000 mililitros de agua, ¿ya? Y todo esto de acá, lo que le habíamos mencionado, es el volumen de reserva inspiratoria. No, esta es la capacidad inspiratoria. Y la capacidad residual funcional, es decir, el oxígeno que queda en nuestros pulmones después de haber generado el proceso de la expiración, obviamente tenemos que tener una capacidad de volumen necesaria para seguir manteniendo el tono pulmonar o el tono alveolar. Y esto se denomina como capacidad residual. Como capacidad residual. Como capacidad residual. Esa capacidad residual, ¿dónde lo podemos encontrar nosotros? En lo que queda en los espacios de los bronquiolos y el alveolo durante el proceso de la expiración. Y todo este proceso, todo esto, ya viene a ser la capacidad vital, es decir, lo que necesitamos para poder sobrevivir.
Todo esto es la actividad vital. Y necesitamos conocer todo esto porque hay un examen, ¿sí? Una prueba de laboratorio que se denomina espirometría. Espirometría lo que me permite es identificar estas capacidades inspiratorias y residuales con la finalidad de saber si mi paciente tiene o no algún tipo de lesión pulmonar que me incapacite la adecuada ventilación, es decir, la adecuada inspiración y expiración, y con ello conllevar a otros tipos de problemas. No sé si hasta acá quedó claro, doctor, antes de pasar al siguiente punto, que es un poco la fisiología, y luego ya hablamos del tema. Sí, está ahí lo vi. Listo. Muy bien, ahora, nosotros, la mecánica respiratoria no es que simplemente lo generemos de forma voluntaria. Como ya sabe, también la respiración puede ser, es involuntaria, pero a la vez también lo controlamos de forma voluntaria. Y acá hablamos ya de la regulación de la respiración. Regulación. Respiración. Para ello necesitamos nosotros tres controles importantes que van a llegar directamente hacia el bulbo raquídeo donde está nuestro centro respiratorio. Tenemos aquí a la corteza motora, me va a proporcionar el control voluntario de la respiración. Sí, esto es voluntario. O sea, uno mismo controla la respiración directamente acá. El sistema límbico. Me va a dar el cambio de la respiración frente a las emociones. Y también el hipotálamo. En el cual un proceso de cambio de temperaturas como son la fiebre me pueden también controlar la respiración. ¿Ya? Todo esto. Y todo ello va a conllevar hacia dónde, hacia el pulmón. Menos vamos a hacer el esquema. De la raquídeo, en los cuales nosotros vamos a encontrar las diferentes zonas de presión o los diferentes centros respiratorios. Tenemos en la zona más superior nuestro centro respiratorio neumotáxico. Centro neumotáxico. También tenemos al centro amniótico. Ya vamos a mencionar qué hace cada uno, ¿sí? Centro amniótico. Y más abajo de ellos tenemos dos grandes grupos, ¿no? Un grupo denominado el grupo ventral respiratorio y el grupo dorsal. Y este de acá viene a ser el grupo ventral. Y este de acá, el grupo dorsal. El grupo. Esto es en general todas las zonas de nosotros, nuestro centro respiratorio va a controlar. Ah, y me olvidaba aquí, el centro quimiosensible. Centro quimiosensible. Vamos a ver qué hace. Centro quimiosensible. Ahora, por aferencias centrales y también hace aferencias periféricas, todo nuestro centro respiratorio va a estar gobernado. Va a llegar primeramente aquí las aferencias periféricas provenientes del pulmón y las aferencias centrales, los cuales son ya los que mencioné anteriormente, que van a llegar directamente hacia el bulbo raquídeo. Estas son las aferencias centrales. Cualquiera de estas formas se va a estimular el centro respiratorio. Ahora, ¿qué producen
cada una de estas aferencias. Cada uno de esto lo que va a conllevar es a controlar la respiración y a controlar la forma en la que nosotros vamos a inspirar y a expirar o inclusive mantener el oxígeno dentro de los pulmones por cierto tiempo. Entonces, tanto las aferencias pulmonares, periféricas, perdón, en un inicio, lo que van a hacer es estimular al grupo dorsal. El grupo dorsal lo que hace es directamente identificar ese tipo de señalización y mandar señales neuromotoras hacia los músculos que van a estar a cargo de la inspiración y también de la expiración, pero principalmente a los de la inspiración. Entonces, acá va a actuar directamente en la inspiración y va a mandar señales a esos músculos. Ya habíamos dicho que estaba el diafragma, estaban los intercostales, pero externos. También habíamos dicho que estaba el esternocleidomastoideo y los músculos escalenos, ¿verdad? Entonces, todos estos van a estar controlando la inspiración. Ahora, si esa señal aferente periférica que se está produciendo, que está llegando, es de aquella de un tipo de fallo, lo que se va a ver de esta forma de la inspiración es generar un tipo de inspiración, pero forzada. Si esto es forzado, eso quiere decir que va a aumentar la ventilación pulmonar, es decir, el intercambio de gas, y por ende la aumenta ¿quién? La frecuencia respiratoria. Por eso aumenta la frecuencia respiratoria, generando que haya una mayor concentración, ¿sí? Una mayor concentración de oxígeno dentro de la sangre, ¿sí? Dentro del plasma, y una menor concentración de las presiones del CO2 dentro del mismo. Eso es lo que se genera si es que se estimula de forma excesiva o hay un tipo de daño que me estimule las aferencias periféricas durante el proceso de la inspiración. Ahora, ¿qué ocurre con la expiración? También se va a ver afectado en los mismos, porque no es un control único. En el control de la expiración, también ahí se envían señales, y esas señales mayormente actúan en los músculos intercostales internos, como ya habíamos mencionado en la diapositiva anterior, y en los músculos rectos del abdomen, que me va a permitir a mí, ¿qué cosa? Generar una expiración. Y en caso el mecanismo que está afectando es durante la expiración, también hay una expiración forzada. Y esa expiración forzada lo que me conlleva es al aumento de la ventilación. Todo lo que me va a generar un aumento de la ventilación. ¿Para qué? Para que finalmente me lleve al aumento del oxígeno y una disminución del CO2. Pero este núcleo lo que no va a generar no solamente trabaja en estos grupos, tanto en el grupo dorsal como en el quimiosensible o ventral, también va a actuar en el grupo del centro amniótico. Y esto de acá lo que me va a generar es que excite la respiración, ¿sí? Y me produzca una respiración más prolongada, es decir, un periodos de apnea. Es decir, la respiración, si lo normal es de esta forma, con control del centro amniótico para retener mayor cantidad de oxígeno, es un poco más prolongada, es así, en frecuencia. Y esto de acá son los periodos de apnea. El centro neumotáxico lo que va a generar es inhibir la inspiración, ¿sí? Para que esta respiración sea más profunda, ¿ya? Los centros neumotáxicos inhibe la inspiración. ¿Para qué? Para que el proceso de la respiración o la profundidad sea más. ¿Ya? Aumenta la profundidad inspiratoria. Inhibe la inspiración, ¿para qué? Para que una vez que inspira, tiene unos periodos en los cuales la respiración se va a hacer más profunda. Aumenta la profundidad respiratoria. La profundidad respiratoria. Eso es lo que hace el centro neumotáxico. Ahora, nosotros acá también tenemos un núcleo llamado el núcleo del tracto solitario, el cual va a ser, me va a permitir a mí mantener el control de las neuronas
a nivel del proceso respiratorio con la finalidad de que estas no fallen durante su proceso. Esto de acá es el tracto del núcleo, el núcleo del tracto solitario. Ahora, ¿qué tipo de nervio del tracto solitario? ¿Qué tipo de nervio llega hasta esta zona? Llega principalmente del sistema nervioso autónomo, el parasimpático, quien llega acá directamente estimulando un nervio periférico, ¿cuál? El nervio vago. El nervio vago es el principal nervio que va a llegar a estimular esta zona. Ahora, el nervio vago que se encuentra no solamente va a recibir esas señales, sino también hay otro tipo de señalización. Bueno, había puesto entonces el nervio vago no solamente va a estar controlando en forma solitaria, sino también el nervio del glosofaríngeo, el cual es el noveno par. Estos dos, ¿dónde los voy a encontrar? Principalmente el nervio vago lo voy a encontrar en los cuerpos aórticos, ¿sí? Y el glosofaríngeo lo encuentro a nivel de los cuerpos carotídeos. ¿No? Cuerpos carotídeos, glosofaríngeo. Y el vago en el cuerpo aórtico. ¿En qué parte? En el cuerpo aórtico lo encuentro principalmente aquí, en el cayado de la aorta. Es aquí donde nosotros tenemos el control del centro respiratorio. Acá hay controles quimiotácticos, es decir, hay quimiorreceptores que van a identificar el acúmulo o la disminución de oxígeno. En los cuerpos carotídeos, principalmente en el seno carotidio, que está justo en el momento que se va a bifurcar la arteria carótida. Esta es la arteria carótida común. Acá tenemos la arteria carótida interna y la arteria carótida externa. Durante su división se forma una especie de seno o una protuberancia un poco limitada, observable, el cual es el famoso seno carotídeo. Y es acá donde encontramos también centros quimiotácticos o quimiorreceptores que me van a identificar el problema. Una vez que se identifica acúmulo de CO2 o disminución de oxígeno, lo que se va a generar son las señalizaciones para que se forme todo este proceso que ya lo he mencionado. Ahora, no olvidar que el acúmulo de CO2, o sea, nosotros tenemos un acúmulo de hidrogeniones. Esos no pueden atravesar la barrera hematoencefálica, es decir, llegar directamente hasta esta señalización del centro del bulbo raquídeo, sino esto se realiza a través de las presiones de CO2. Es decir, si nosotros tenemos un proceso de aumento de hidrogeniones, estos hidrogeniones no van a atravesar acá la barrera hematoencefálica. Entonces no puede generar esos estímulos. Pero ¿quién sí lo hace? El CO2. El CO2, al ser un gas, fácilmente puede atravesar la barrera hematoencefálica. Y una vez que el CO2 ingresa junto con el agua, que está, bueno, que siempre vamos a estar presentes dentro del medio, van a generar esa disociación de bicarbonato con el hidrógeno. Entonces es ahí donde este hidrógeno también lo que me genera es el estímulo directo del centro respiratorio. Y esto es todo lo que se genera durante el proceso de la regulación de la respiración. Si me quedó claro hasta ahí, doctor, ¿hay duda o pregunta? No, está bastante interesante, lo haces entendible. Listo. Ahora, ya hablamos. Esta es otra parte. Una vez que el oxígeno llegaba directamente hacia el alveolo por cambio de presiones, nosotros realizamos el famoso intercambio gaseoso. Y el intercambio gaseoso se va a producir tanto del oxígeno que está ingresando y del oxígeno que está ingresando como del CO2 que está saliendo. Pero ambos no es que vayan a salir directamente o ingresan directamente. Tiene que haber unos ligeros cambios de presiones en los mismos para que pueda ocurrir este famoso intercambio. Ahora, las presiones que vienen de las capilares, este es un capilar porque es directamente el intercambio donde va a ocurrir, van a tener dos partes, ¿no? Tiene una parte de sangre desoxigenada.
en las cuales la sangre va a estar viniendo directamente de las venas, y la sangre oxigenada, que es ya producto del intercambio gaseoso. Ahora, las presiones que nosotros encontramos a nivel de la sangre desoxigenada es que la presión de CO2 es de 45 milímetros de mercurio, ¿sí? Mientras que la de oxígeno a este nivel es solamente de 40 milímetros de mercurio. Mientras que en una sangre oxigenada, ya después del intercambio gaseoso, es decir, las venas pulmonares que van a llegar directamente hacia la cavidad del corazón, es que la presión de oxígeno es de 104 milímetros de mercurio, mientras que la del CO2 va a estar disminuida, es de 40 milímetros de mercurio. Esto de acá son las diferentes presiones. Ahora, ¿cómo es que llegan estas presiones desde el ambiente? La presión de oxígeno es de 104 milímetros de mercurio, mientras que la presión de CO2 es de 40 milímetros de mercurio. Entonces, cuando viene la sangre por difusión de gases de un lugar de mayor presión a menor presión, va a salir, porque como estamos viendo, este es de 40 milímetros de mercurio y este es de 45. Entonces, al haber mayor presión dentro de este ambiente por difusión de gases, va a salir hacia el lugar donde haya menor presión. Como se está detectando que el oxígeno está viniendo también bajo, que es de 40 milímetros de mercurio, el lugar del gas que viene de oxígeno de 104 va a facilitar ese intercambio porque va a pasar de mayor presión a un lugar de menor presión. Por eso es que la sangre oxigenada, por difusión o diferencia de gases, van a pasar de esta forma. Es decir, van a controlar de esta forma cada uno de las presiones de oxígeno. Y esto es necesario para poder mantener ese intercambio de gases de forma adecuada. Y finalmente, esta sangre que ya llega rica en oxígeno va a difundirse directamente hacia las células, ¿no? Hacia las células periféricas, en donde también se va a encargar de cambiar o intercambiar los gases, ¿no? En cada una de estas células periféricas donde necesito yo el oxígeno para poder mantener los controles metabólicos. Ahora, los controles metabólicos se hace la difusión de gases, ¿sí? Tanto de la salida como el ingreso de oxígeno. Ese es la salida de CO2 y el ingreso del oxígeno que está viniendo o está siendo producido por intercambio gaseoso a nivel pulmón. Si nosotros descontrolamos cada uno de estos dos procesos, nos va a conllevar a generar las enfermedades que vamos a detallar a continuación. Si nosotros controlamos acá la inspiración forzada o hay una inspiración forzada producto de alguna señalización de los quimiorreceptores, yo lo que voy a producir es una enfermedad, bueno, una sintomatología llamada disnea, ¿no? La dificultad para respirar, porque está comenzando a detectarse algún tipo de señalización alterada a nivel del centro respiratorio. Ahora, si yo tengo algún problema alveolar que me dificulte este intercambio de gases, lo que voy a tener es un acúmulo del CO2 dentro de los capilares, dentro de las venas o dentro de las arterias, en los cuales no se puedan difundir o no puedan ser eliminados fácilmente. Y esta condición lo que me genera es un acúmulo del CO2. Y el CO2, cuando está aumentado, se va a detallar en una sangre de color un poco más azulada. Y esto es lo que nosotros llamamos la famosa cianosis. ¿Por qué ocurre? Por justamente eso, ese CO2 que se sigue acumulando y el oxígeno que no llega a difundirse como para poder seguir manteniendo los procesos metabólicos. Y eso es lo que vamos a hablar acá. Primero, la disnea, ¿no? La disnea viene a ser una sensación incómoda de falta de aire, ¿sí? La falta de aire. El paciente viene y te va a decir: ¿sabe qué, doctor? Tengo problemas para respirar. Y uno lo nota un poco más agitado. Y cuando evalúa, está usando los músculos respiratorios que ya hemos mencionado, el esternocleidomastoideo, los escalenos anteriores, los serratos, y vemos que lo está utilizando de una forma más exagerada, una forma más forzada. Entonces estamos determinando que hay algún problema en ese intercambio de gases. Esta sensación de falta de aire, o sensación incómoda, aparece cuando la demanda de ventilación, ¿sí?,
hay, perdón, hay demanda de ventilación, es decir, no se está produciendo adecuadamente la ventilación y por ende el oxígeno no está llegando directamente hacia los tejidos para su perfusión, es decir, se está acumulando el CO2. También no puede satisfacer la capacidad de respuesta del individuo. Para definir la disnea, bueno, para determinar las causas de disnea, tenemos que saber que hay diferentes causas. Pueden ser por obstrucción de la vía aérea superior, también puede ser por una patología cardiovascular, una patología pulmonar o pleural directamente, u otras causas que me están conllevando a la dificultad respiratoria, es decir, a la disnea. En la obstrucción de vía aérea superior, principalmente por cuerpo extraño, ¿no? En niños podemos encontrar que están jugando con algunos objetos pequeños, lo pueden dilutir y obstruye la vía respiratoria y comienza a tener dificultad respiratoria, sensación de ahogo, principalmente por cuerpo extraño. El edema de la glotis en algunas condiciones, como por ejemplo la inhalación de ciertas sustancias como el humo, la estenosis traqueal, eso quiere decir que hay algún agujerito por ahí que está evitando que la tráquea comience a perturbarse o contraerse de forma adecuada con la finalidad de permitir el paso de aire. Epiglotitis, también una inflamación de la glotis, la laringotraqueitis o la amigdalitis, ¿no? Las famosas amigdalitis que me pueden generar también una dificultad de respiración. En cuanto a las patologías cardiovasculares, la primera causa es la insuficiencia cardíaca. Esta es la principal condición, es decir, el corazón no bombea la sangre adecuada para todos los. Y la cardiopatía isquémica, los famosos infartos que te conllevan después son las segundas causas. Además pueden ser las bronicopatías, las arritmias o algún tipo de enfermedades infecciosas como la pericarditis. Ahora, el tromboembolismo pulmonar, si bien afecta directamente al pulmón, también se considera dentro de las cardiovasculares porque este trombo se genera en los vasos sanguíneos. En cuanto a los pulmonares, el asma es la principal, es la primera condición, mayormente en niños. El EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también es la segunda causa, pero esto ya es en adultos. Acá eso es en niños, esto es en adultos. O las famosas neumonías, ¿no? Que afecta a ambos grupos, niños o adultos. Y de las demás patologías que ya se está mencionando en el cuadro. Y de otras causas, principalmente neurogénicas, está la ansiedad. Las crisis de ansiedad lo que generan también es la sensación de falta de aire, pero no es directamente por una patología pulmonar o cardíaca, sino es directamente por una sensación neurológica. Como ya hemos visto en el cuadro, el sistema límbico lo que me va a controlar son las emociones, y estas emociones también lo que me generan es que el paciente estimule inconscientemente su centro respiratorio, y por eso cuando las personas tienen crisis de ansiedad, comienzan a respirar de forma más rápida, y generar esa sensación de que se ahogan. Esa es la famosa disnea por ansiedad. Condiciones como la acidosis metabólica, el shock, las intoxicaciones por CO2 o monóxido de carbono, tenemos en cuenta estos pacientes que trabajan con estos tipos de gases. Las anemias también me pueden conllevar a disnea, pero tiene que ser una anemia aguda. Una anemia crónica no me va a llevar a una disnea de forma progresiva, de forma rápida, sino de forma progresiva. O el Guillain-Barré, que es una lesión en la cual se destruyen los nervios periféricos. Tener en cuenta eso. Hay dos clasificaciones de disnea, dependiendo también la condición, si es de origen cardíaco, si es de origen cardíaco o si es de origen pulmonar. Si es de origen cardíaco, yo puedo clasificar la disnea en cuatro grupos según el NIHA, que es la Asociación de Salud del Corazón. Entonces, yo tengo una clase 1, si es asintomático, o sea, si no hay ningún tipo de disnea. Clase 2, si es una leve, por una actividad física, ¿sí? Estás haciendo tus actividades con normalidad y tienes una deficiencia en la respiración, como que te cansas un poquito, pero luego sigues. No te demanda mucho gasto de energía y aparte también puedes volver a hacer tus actividades con normalidad. Pero la clase 3 ya es una disnea moderada, en la cual hay una limitación ya más marcada de la actividad. Inclusive, el paciente está haciendo todas las actividades y comienza a cansarse rápido y ya deja de hacer las cosas. Pero cuando se va a descansar, se pone en reposo, vuelve a presentar una respiración normal.
Pero una clase 4, que ya es más severo, ya incapacita a la persona completamente en sus actividades. La sensación de falta de aire o la disnea se produce inclusive en el reposo. Tener en cuenta eso para la clasificación. Mientras que la clasificación MMRC, que es para un tipo de enfermedad pulmonar, que es la obstructiva crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es casi la misma cantidad de grado. La diferencia es de que esto comienza con el grado 0 hasta el grado 4. En el grado 0 ya hay una ausencia de la disnea, pero el paciente puede realizar actividad física intensa. Eso sí, no hay ningún problema. Es decir, prácticamente este es un grado de un paciente sano. En el grado 1, la disnea ya se produce cuando el paciente camina rápido, ¿sí? Por un terreno llano o pendiente, como dice acá. Pero en un grado 2, la disnea se produce como para mantener el paso a otras personas. Es decir, el paciente comienza a necesitar descansar un poco para poder seguir caminando. En el grado 3, la disnea se produce ya no solamente al caminar, sino también al caminar pocos metrajes, como por ejemplo 100 metros o inclusive pocos minutos después de caminar, ¿no? O sea, está caminando el paciente, a los pocos minutos comienza a cansarse y tiene que descansar. Y en el grado 4, bueno, ya hay una disnea inclusive hasta en el reposo. Esas son las clasificaciones para la disnea. No olvidar, estos son los tipos de enfermedades que se van a producir la disnea, y eso hay que tenerlo en cuenta en un caso clínico, ¿no? Si nosotros nos dice que hay un paciente con un cuadro de disnea, nosotros tenemos que saber, ¿no? ¿Será respiratorio? ¿Será cardíaco? Y ahí veo las condiciones del paciente. Si me dicen que el paciente sufre de una insuficiencia cardíaca, entonces yo me oriento por el origen cardíaco, ¿no? Y en el cardíaco no solamente quedarme ahí, sino de decir o deducir, ¿será por una insuficiencia cardíaca? ¿Será por algún tipo de cardiopatía isquémica? Es decir, ¿estará sufriendo algún tipo de infarto? O también puede ser algún tipo de tromboembolia pulmonar, ¿no? Puedo decir, si mi paciente dice que sufre de varices, si es mujer, entonces puede ahí, se puede relacionar con la tromboembolia pulmonar, porque las varices llevan a que la sangre no difunda con facilidad, se quede casi estancado y forme coágulos, ¿no? Que pueden conllevar a la tromboembolia pulmonar. De esa forma yo tengo que analizar. Si analizo de forma respiratoria, entonces yo tengo que decir, ¿será en la vía superior o tendrá algo que ver en la vía inferior? Si es en la inferior, porque no encuentro nada durante la evaluación en la vía superior, entonces si es en la inferior, tengo que decir, ¿no? ¿Será una neumonía? ¿Tendrá las manifestaciones clínicas de una neumonía? Entonces tengo que seguir revisando. No, el paciente parece que fuera un asma, ¿no? Por las manifestaciones clínicas ya. Y así voy deduciendo de esta forma con este cuadro clínico de disnea. Tener en cuenta eso. Finalmente, la cianosis, ¿no? La cianosis es un signo clínico en el cual la piel se va a tornar una coloración casi morada o azulada, pero no en todo el organismo, sino en zonas distales, donde el oxígeno llega casi en poca cantidad y que su déficit puede traducirse con la cianosis. Entonces, esto de acá mayormente se encuentra en los pulpejos de los dedos o en los dedos, tanto de las manos como los pies, o inclusive de los labios. Se ha detectado también cianosis en los pabellones auriculares, en la parte de los lóbulos, de los oídos. ¿Ya? Ahí también se ha encontrado ligeramente cianosis. ¿Y esto ocurre por qué? Porque hay un cuadro de falta de oxígeno. Entonces, eso se produce como hipoxemia. Y tenemos dos causas de cianosis, una causa central y una cianosis periférica. Y si hablamos de cianosis central, estos son cada uno de estos cuadros. Más que todo tiene que ver ya con lo que se denominan los intercambios de gases a nivel pulmonar, ¿sí? O directamente con la forma en la que estos gases son difundidos o son van a encontrarse dentro de los alvéolos para el intercambio en los capilares, como por ejemplo las anomalías en hemoglobina. ¿Sí? Y acá hablamos de la metahemoglobinemia, en la cual hay un acúmulo de una sustancia llamada el hierro, que me evita que el oxígeno se siga intercambiando de forma normal en el hemoglobina. Y otras sustancias, como por ejemplo, la disminución de la saturación de oxígeno, ¿por qué? Por presiones atmosféricas, es decir, grandes alturas. Hay personas que suben a más de 3.000 metros y comienzan a sentir el famoso soroche. Metros, el famoso soroche.
pero ese intercambio gaseoso no se está dando de forma adecuada porque a mayor altura, y esto se tiene que recordar, a mayor altura, oh, a mayor altura, ¿sí? Mayor altura va a haber una menor concentración de oxígeno, ¿sí? Lo que cambia es la concentración de oxígeno, no el porcentaje de gases. Esos van a seguir siendo igual. El oxígeno va a seguir estando en un 21%, mientras el del nitrógeno va a seguir estando en un 72%, mientras que el CO2 va a seguir estando casi en 1%. Eso de ahí no cambia, esto no varía. Lo que varía es la concentración en presiones del oxígeno, es decir, hay una menor presión en el ambiente de oxígeno, que ya habíamos dicho que era de 104 milímetros de mercurio que llega hacia el pulmón, eso disminuye a 90 o inclusive hasta 80, dependiendo la altura, milímetros de mercurio para cada uno. Entonces, al haber una menor difusión, es una menor presión de oxígeno, la difusión de gases también se va a ver disminuida. Y esto es más que todo por la parte de las grandes alturas, principalmente mayor de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Ya, esto es lo que se genera. Y a nivel de cianosis periférica, bueno, un menor gasto cardíaco ya tiene que ver directamente con el corazón. La exposición al frío también me genera una cianosis, ¿sí? Tener en cuenta esto con los pacientes que vienen de las montañas. Una redistribución del flujo sanguíneo también igual para las extremidades o algún tipo de obstrucción, ¿no? Que puede estar llegando a una arteria o una vena obstruyéndolo total. Y en la clasificación de la hipoxia, que es la condición en la cual va a haber la cianosis, se tiene que clasificar según su saturación. Y según su saturación, nosotros, normal, aquí a nivel del mar, estamos en un porcentaje de 95 a 99% de oxígeno, de saturación de oxígeno, es decir, cantidad de oxígeno que se puede encontrar en hemoglobina, ¿no? ¿Cuánto de satura cada una de estas moléculas de oxígeno? Ahora, si nosotros hablamos de hipoxia leve, tenemos una saturación de 91 a 94%. Si es hipoxia moderada, es de 86 a 90%, y la saturación menor de 86% ya me da una hipoxia severa. Y acá justamente vemos el cuadro dependiendo de la altura, ¿no? Para poder determinar qué tipo de hipoxia es, porque va a variar estos valores. Esto es a nivel del mar, como les mencioné, pero esto va a variar. A nivel del mar, 95 al 100%, como lo que estamos viendo en el cuadro, pero si ya comenzamos a aumentar de 500, 2.500, 3.600 metros sobre el nivel del mar, lo que puede observar las normalidades va variando, ¿no? El porcentaje va siendo menor porque justamente hay una menor concentración de presión de oxígeno, perdón, no concentración, sino menor presión de oxígeno para que esto pueda ingresar a los. Mientras que en la costa es normal tener una saturación de 95 a 100%, en las alturas, como por ejemplo Culcán, se me ocurre por ahí Santiago de Chuco, Huamachuco, una saturación normal es entre 86 al 90%. Así cuando el doctor se vaya a trabajar a la sierra, se vaya por Huamachuco, por esa zona de Culcán, y llegue un paciente saturando 88%, no se alarme. Esa saturación es normal para la altura en la que se encuentra. No en normal frente al mar. Está trabajando acá en Huanchaco y llega un paciente con saturación de 91, ya no es normal. En ese caso sí sería una hipoxia. Pero en la sierra, en la parte de las alturas, se considera todavía dentro de los rangos normales. Y estos son cada uno de los cuadros que diferencian cada uno de las saturaciones. Ah, esa es otra cosa. No confundir tampoco con que si el paciente viene de Huamachuco, usted la saturación lo va a encontrar en 91, se me ocurre, y va a decir, ah, bueno, el paciente en Huamachuco, acá está, en Huamachuco está normal, ¿no? Por la altura, pero no, cuando una vez se comience a descender, la saturación tiene que aumentar. Y el paciente está en Huamachuco saturando 90%, que es lo normal, en la costa va a llegar y va a saturar 95, 96, hasta 99%. ¿Ya? Eso no va a cambiar, eso no va a variar. O sea, perdón, va a variar dependiendo de la altura. Lo que no varía es la concentración de hemoglobina, ya que a mayor altura, y acá lo voy a matar, la hemoglobina, ¿sí? A mayor altura hay una mayor cantidad de hemoglobina, ¿sí? Mayor cantidad de hemoglobina. Esto lo determinamos en los pacientes. Por ejemplo, si vienen de Huamachuco, lo normal de hemoglobina en un hombre
es de 14 a 16, ¿no? Pero si viene de la altura, vamos a encontrar hemoglobinas de 18, vamos a encontrar hemoglobinas de 19. Y esto es normal para la altura, pero en la costa no. Esto ya se considera patológico, es decir, ya es una enfermedad. Pero tenemos que tener en cuenta también el origen del paciente. Muy bien, no sé si hasta acá tiene alguna duda, alguna pregunta, doctor, para poder culminar con la clase.